Hola, te quiero saludar desde la parte de Global Voices. Yo soy Melissa Vida y soy la editora regional de la región latinoamericana para la plataforma. Y les quiero dar un gran saludo y un gran bienvenido a todas las personas que nos están mirando desde Facebook Live, Twitch, YouTube. Y también quiero saludar a las personas que nos van a mirar en el futuro, ¿verdad? En la grabación del video. Antes de nada, le quiero decir de que, por supuesto, pueden poner cualquier pregunta, cualquier comentario, donde sea que usted esté mirando el video, porque todos los comentarios los podremos ver directamente acá. Entonces, esas son las reglas súper fáciles, así como ustedes saben. Vamos a platicar de un tema súper importante ahora en América Latina, que es los derechos reproductivos y sexuales. Aquí lo voy a sumar en la palabra aborto. Voy a utilizar la palabra aborto para referirme a la interrupción voluntaria del embarazo, para hacerlo más simple y más, bueno, una palabra en vez de tres, pero ustedes saben de es eso a la cual yo me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces también, bueno, ustedes como muchos sabrán, ¿verdad?, de que en Argentina hubo un acontecimiento histórico hace 2, 3 meses ahora. Y queremos hablar sobre el impacto de las luchas argentinas que lograron la legalización del aborto en diciembre pasado en el resto de la región. Entonces intentaremos contestar a esta pregunta, que es, después de Argentina, ¿se extenderá la marea verde por la región, llevando un cambio de leyes y de actitud en América Latina en cuanto al aborto? Como muchos sabrán también, el aborto es un tema de salud pública para la mujer y personas con diferentes identidades de género. Pues según cifras, bueno, se puede decir algún conservadora, ¿verdad? Porque uno sabe que en general las cifras son más altas. Por lo menos 23.000 mujeres mueren al año en el mundo por abortos inseguros. Más de 24 millones se realizan sin condiciones mínimas de seguridad. Y en América Latina, por el momento, 3 de cada 4 son abortos clandestinos. Entonces, para platicar de los temas, ¿verdad? Porque yo no soy la experta, sino que las personas aquí que están conmigo. Voy a presentar las panelistas de hoy. Empecemos con la argentina Giselle Garino. No sé si lo pronuncio bien, intento utilizar el acento argentino, pero no sé si me cae bien. Que es la CEO de la Federación Internacional de Planificación de la Familia para la región del hemisferio occidental, que es un ecosistema feminista y progresista en proceso de crecimiento conformado por 26 organizaciones socias locales, en su mayoría del sur. La misión de Giselle, que es politóloga y activista, es de impulsar el cambio para la igualdad de género en todo el sur global. Luego tenemos a Gabriela Mesones Rojo, una destacada periodista venezolana y especialista en género y derechos humanos. También es coordinadora editorial de Caracas Chronicles y de 58, y también estamos súper orgullosos de tenerla como contribuidora en Global Voices. Aquí con nosotros también tenemos a Viena Herrera, reportera multimedia de Contracorriente, que adoro ese medio, de Honduras, enfocada en género, ella se enfoca en género, derechos sexuales y reproductivos, en temas de activismo, medio ambiente y estructuras. También integró el equipo del proyecto Tierra de Resistentes, que fue finalista del Premio Gabo en 2020. Así que felicidades, Viena, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para platicar sobre México, aquí tenemos también a Annette Eklund, que es traductora y transcreadora de contenidos y periodista apasionada por los lenguajes y la cultura. Ella también es activista por la democracia lingüística y los derechos humanos, y también es súper contentos de que ella esté también contribuidora en Global Voices. Así que tenemos un panel muy diverso y estamos súper contentas de tenerlas acá. Entonces, sí, antes de nada, para ir empezando directo yendo al tema, Giselle, me imagino que, bueno, usted siguió muy de cerca las luchas que pasaron en Argentina estos últimos años para legalizar el aborto, el cual fue legalizado el pasado 30 de diciembre, como mencionamos. Según usted, ¿cuáles fueron los ingredientes para ese éxito que quizás se pueden o no incorporar en las luchas de otros países? Gracias, Melissa. Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí. Es un privilegio compartir con este panel. Me va a encantar escucharlas también porque este es un análisis colectivo, ¿no? Creo que tú dijiste al comienzo, la lucha por el derecho al aborto legal y seguro en Argentina
Es una lucha que tomó muchísimos años, ¿no? Hubo 13 intentos de que se cumpla la ley sin éxito, y finalmente en el 2018 el presidente Macri abrió el debate y estábamos entusiasmadísimas, marchas masivas en todo el país. Yo soy de un pueblo muy chiquito, en el interior de Argentina, todo se tiñó de verde, la gente estaba sumamente movilizada, las mujeres en la calle, y perdimos la votación en el Senado por 3 votos, ¿no? Y saben que en ese momento fue un momento muy difícil para nosotras, porque bueno, que se llegue la oportunidad de discutir y que luego pase esto. Sin embargo, era evidente, ¿no?, en la gente que estaba en la calle, que había que acompasar el cambio y que tarde o temprano el aborto iba a ser ley, porque había ocupado la agenda pública, las mesas de los domingos, las conversaciones en las escuelas, y casi como que esa sensación de que no había vuelta atrás, ¿no? Que había que crear las condiciones para una próxima, no sabíamos cuándo. Finalmente esa próxima fue en el peor de los momentos que uno pudiera imaginarse. Si ustedes me hubieran preguntado un mes antes, yo hubiera tenido muchas dudas sobre esa posibilidad en el medio de una pandemia, un tema altamente divisivo en todas las sociedades. El tema del aborto siempre es un tema que divide, en un país con muchas dificultades para crear mayorías, ¿no? Un país muy polarizado. Sin embargo, la ley tuvo apoyo de todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, para responder directamente a tu pregunta, creo que hay 3 ingredientes, ¿no? A mí no me gusta hablar de Argentina como un modelo, porque creo que cada país tiene su historia, sus condiciones, y las últimas son las feministas, los grupos locales que definen cuáles son sus ingredientes, ¿no?, y sus momentos. Pero creo que en el caso de Argentina yo hay 3 cosas que mencionaría. El primero, un movimiento, ¿viste? Uno siempre tiene la idea de que esto toma lugar con una organización centralizada, todo organizado, dirigido como la idea de un partido político, ¿no? Esto no fue así en Argentina. La Marea Verde, la gente en la Marea Verde gravitó hacia la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Todo mi crédito, todo el crédito va para estas mujeres que entendieron que el movimiento de la Marea Verde debía ser orgánico, generoso, abierto, ¿no? Porque creo que ese fue un ingrediente fundamental para que la Marea Verde se extienda y sea un movimiento verdaderamente diverso en su naturaleza, ¿no? Desde mujeres rurales hasta mujeres trans, en donde confluyeron muchas luchas y permitió precisamente una existencia intergeneracional, que es mi segundo punto. Entonces, el primero, una organización, nosotros le llamamos caos ordenado, en donde básicamente todos los que querían sumarse y compartían la causa podían hacerlo, desde activistas, actrices, artistas, un movimiento verdaderamente representativo de la sociedad, ¿no? Un segundo elemento que fue precisamente la participación activa de las jóvenes, o les jóvenes, como decimos, en donde esto fue central, ¿no? Los jóvenes no son parte de una organización o de otra organización. Hubo realmente un movimiento juvenil enorme, chicas que por primera vez abrazaban una causa de justicia, ¿no? Su primer activismo junto con mujeres, las feministas tradicionales, las pioneras, las que de pronto fueron las que lucharon por la democracia. Muchas de ellas estuvieron exiliadas, volvieron al país con la llegada de la democracia. Y esto, ¿no?, un rol absolutamente preponderante de la gente joven. Y solo recuerdo esa noche, la noche de la derrota, ¿no?, que yo salí pensando que debíamos redefinir lo que significa una derrota, porque yo recuerdo haber visto a las chicas jóvenes con una perspectiva muy diferente que la que nosotros teníamos sobre esto, ¿no? Y estas chicas votaron al año siguiente, hubo campaña presidencial, elección a presidente nacional, votaron, ¿no?, por primera vez, y esto fue maravilloso. No hubo un solo candidato político que fuera excusado de la posibilidad de posicionarse con el tema, en relación al tema de aborto. Usted no sabe lo que nos cuesta a las feministas poner el tema en agenda. No hubo posibilidad, empezó a ser parte de una noción en donde las chicas más jóvenes hicieron que esto fuera posible, ¿no? Además de ocupar las conversaciones en las escuelas, en las mesas, en las iglesias, en todos los lugares, de usar el pañuelo verde. Fue ese año justamente el equivalente de nuestros Oscars. Varias de las actrices con vestidas de verde, sin pena, así,
sin pena realmente, ¿no? Con mucho orgullo. Los egresos, que en Argentina son en diciembre, ¿no? El fin del año escolar. Las chicas vestidas de verde, ¿no? Con zapatos verdes, con el verde de la marea verde, el verde de la esperanza. Y el tercer ingrediente, para pasar rápido, quizás, fue la confluencia entre el movimiento de las luchas contra la no violencia, ¿no? Que se generó en Argentina muy fuertemente. Se hacen unas marchas en junio, el movimiento Ni Una Menos, en respuesta a una serie de feminicidios muy, muy terribles, ¿no? que habían ocurrido. Hubo una confluencia entre este movimiento y la Marea Verde, en donde la base, y creo que esto es quizás lo más interesante, la base es que para estas luchas hay un deseo, ¿no? De que las mujeres seamos iguales, de que no hay democracia, no hay posibilidad de plena ciudadanía si las mujeres no somos iguales, y no podemos ser iguales si nos violentan, si nos matan, si no podemos tener acceso a un aborto legal y seguro y decidir sobre nuestros propios cuerpos y igual de importante sobre nuestros proyectos de vida, ¿no? Y creo que eso, que es la base, ¿no? De una democracia en donde todos somos consideradas como iguales, fue fundamental y una plataforma común para la confluencia de dos movimientos de mucha fortaleza y de alcance nacional. Diría, Melissa, que esas serían como tres elementos que creo que distinguen a este proceso. Gracias, Giselle. Súper interesante eso de, bueno, tener su análisis sobre lo que ocurrió en la región y de este movimiento tan colectivo y diverso que ocurrió en Argentina, y con una esperanza que nunca se agotó y que solo se fortaleció al pasar de los años. Muchas gracias. Entonces, como usted bien lo mencionó, cada país tiene sus contextos muy, muy locales, muy diferentes, con sus matices y diferentes también, y las organizaciones y prioridades diferentes también. Entonces, con eso yo quisiera, bueno, hablar con Gabriela y preguntarle sobre la situación en Venezuela, que es un país con un panorama sociopolítico completamente diferente. Y bueno, hoy por hoy en Venezuela el aborto es ilegal y penalizado, ¿verdad? Me corrige si no lo entendí bien, excepto cuando no, existen amenazas a la salud de la mujer. Pero correcto. Parece que aún así es muy conservador en la manera de que se practica esa ley. Pero también me interesa sobre cómo ha influido la crisis humanitaria que ha arrasado al país desde el 2013. En cuanto al derecho de la mujer en salud reproductiva y del aborto. Bueno, Melissa, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con el equipo de Global Voices y con este panel tan especial. Y bueno, para responder tu pregunta, como bien mencionas, Venezuela ahorita está atravesando una situación de emergencia humanitaria compleja que ha generado una situación de precarización para toda la población, pero ha habido un impacto diferenciado particular en contra de las mujeres, y particularmente ha generado un enorme retroceso en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. En este panorama de efecto diferenciado podemos resaltar varias cosas. Hay una gran ausencia de políticas de protección para mujeres, vemos también el colapso del sistema de salud público. Encontramos una inexistente educación sexual integral en los colegios. Como tú bien mencionaste, también tenemos un código penal que sigue criminalizando, esto es un código penal del siglo XIX, que sigue criminalizando a las mujeres que decidan no ser madres, o que quieran elegir el número de hijos que desean tener, o el intervalo de tiempo en el que desean tenerlos. Y esto es algo como súper fundamental también, que ha afectado muchísimo a las mujeres, es la falta de acceso a métodos anticonceptivos, que es una falta de acceso tanto en el mercado, o cuando se consiguen son precios tan elevados que la hiperinflación y los altos costos y el súper disminuido salario mínimo les imposibilita tener acceso a todos estos métodos. Entonces, esta situación ha ocasionado un incremento bastante particular en mortalidad materna. El último registro que hubo en el país fue el registro oficial del boletín epidemiológico, que fue publicado en el 2016. Este registro arrojó un número bastante preocupante, que fue un aumento de la mortalidad materna por un 66% con respecto a los 2 años anteriores.
Y desde el 2016 no han vuelto a salir números oficiales y esta es como una de las luchas principales que tienen los movimientos feministas en este momento. De parte del Estado no se publican números ni de femicidios, ni de mortalidad infantil, ni de aumento de números de embarazos adolescentes. Entonces ya esto es algo bastante preocupante porque si no tenemos números se imposibilita muchísimo realizar políticas públicas adecuadas para afrontar esta situación. Por otro lado, este rol, el rol de registrar números, acompañamiento, etcétera, ha quedado en manos de la ONG, que en su gran mayoría hacen un trabajo fenomenal, pero por supuesto, las organizaciones civiles no pueden suplir el trabajo del Estado. Entonces, nos encontramos con una situación donde los números que se presentan usualmente hay que asumirlos como un número con un subregistro bastante elevado. Y principalmente las denuncias que hacen estas ONG es que sí hay un aumento considerable de embarazos no deseados, especialmente de embarazos adolescentes y de niñas, muertes por terminaciones de embarazo no seguras y también un incremento bastante particular de transmisiones de enfermedades de transmisión sexual como vendría a ser el VIH. ABESA, por ejemplo, sacó hace poco un estudio bastante interesante con 300 mujeres, es una masa bastante pequeña, pero fueron 300 mujeres de Caracas y el estado Miranda. Y una de las preguntas que les hicieron es si ellas piensan que en Venezuela en este momento hay opciones de planificación familiar. Y el número a mí me llamó mucho la atención porque el 95.3% de las mujeres respondió que consideran que no hay ninguna forma de hacer una planificación familiar en Venezuela, principalmente por el poco acceso a la información y por el tema de los métodos anticonceptivos en el país, que es un acceso de verdad bastante difícil. Y ya entrando como específicamente con el tema del aborto, como tú bien mencionaste, Venezuela tiene una de las leyes más restrictivas de la región. En este momento el aborto está penalizado, no plantea ninguna causal, ni siquiera en caso de violación, en caso de incesto, que suele ser también como temas que se plantean en otros países de la región. Y la única excepción que sí plantea es cuando la vida de la madre está en peligro. También encontramos que hay una cultura, esto sería como el término legal, pero en términos social también hay como una cultura antiderechos bastante fuerte que permea muchísimo también en instituciones educativas, en instituciones médicas. Entonces es bastante común, por ejemplo, ver a un médico que trabaja en la maternidad Concepción Palacios, que es un centro de salud bastante importante y de renombre en Venezuela, de salud pública, haciendo campaña antiderechos. Entonces todos estos son elementos bastante preocupantes en cuanto a cómo podría ser la aceptación social de la despenalización del aborto en Venezuela. Y hay otro elemento que ha empezado también a preocupar bastante este año, que ha sido el aumento de la persecución y criminalización de activistas de derechos humanos, especialmente activistas que defienden el aborto o hacen acompañamiento o que reparten información de derechos sexuales. Este año hubo una detención de una activista que se llama Vanessa Rosales. Disculpen, esa detención fue el año pasado y ella actualmente en enero la dejaron salir y está ahorita en casa por cárcel. Este caso fue bastante llamativo porque Vanessa lo que hizo fue acompañar a una niña de 13 años que había sido violada. Su violador fue detenido y posteriormente fue dejado en libertad. Entonces esto causó muchísima indignación dentro de los grupos feministas y muchas mujeres, porque bueno, mientras el violador estaba libre, la activista que ayudó a esta chica a tener acceso a pastillas de misoprostol estuvo detenida. Todavía ella no tiene pena, pero no, ella no cuenta con libertad plena en este momento. Entonces, esto es una práctica nueva. También este año sí vimos la detención de 5 activistas del grupo Azul Positivo, que es un grupo que se especializa en acompañar a personas VIH positivo. Entonces sí hemos visto un aumento represivo a trabajadores humanitarios que están ayudando en este tema. Y como tanto de la responsabilidad cae en las ONG, las ONG en este momento se están viendo muy maniatadas. Tienen mucho miedo de repartir información, de hacer acompañamiento. Algunas tienen hasta miedo de organizar foros, talleres. Entonces este mes yo pensé que quizás iban a estar como un poco más restringidas con el tema de información. A mí me ha impresionado ver cómo realmente ha habido
han sido unas voceras, como siempre han sido, muy abiertas con el tema, muy abiertas en redes sociales, organizando muchos foros, pero la realidad es que por dentro este sí es un cuestionamiento que siempre tienen, el tema de si algún día les va a tocar la persecución, si van a tener que enfrentarse a algún proceso legal en Venezuela, que es algo bastante nuevo, esto no se había visto en el país. Por otro lado, y ya para cerrar, para no quitar mucho tiempo, como bien también comentaste, en Venezuela hay un tema de polarización bastante particular, pero lamentablemente, esto es algo muy triste, pero lamentablemente creo que lo único en lo que el gobierno y en la oposición están de acuerdo es en que constantemente están diciendo que los temas de derechos reproductivos o derechos de las mujeres o derechos de las comunidades LGBTQ no son prioridad. Esto es algo que lo dicen abiertamente. El último fue Nicolás Maduro, que dijo hace 2 semanas con el tema de la nueva asamblea, después de las elecciones, se le hicieron una serie de preguntas acerca de si ellos quieren introducir alguno de estos temas en la discusión, y muy tajantemente respondieron que ahorita la prioridad es el tema de las sanciones contra Estados Unidos y que este tipo de temas son totalmente no prioritarios. Entonces, a diferencia de lo que comentaba Giselle, me da un poco de envidia realmente, porque el tema de los derechos reproductivos ha quedado súper relegado de la agenda política. Es muy difícil encontrar un político que quizás tú le puedas hacer la pregunta y te respondan que sí, que está de acuerdo, pero no es una persona que vaya a hacer política en torno a este tema. Entonces, esto sería también uno de los trabajos que tienen hoy en día las ONG, como realmente presionar a los políticos para ampliar nuestra cultura de derechos en este tema. Vaya, muchas gracias, Gaby. Eso ha sido como un panorama súper completo sobre el país, te lo agradezco muchísimo. Y sí, un contexto muy particular y complicado en términos también, como dijiste, de la represión estatal hacia activistas, que se está incrementando, y eso son como cosas nuevas y evoluciones nuevas que van más, aún más allá de la legalización o no del aborto, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora vamos subiendo un poco más al continente, yéndonos un poco más al norte. Vamos subiendo y ahora aterrizamos en Centroamérica, que es tristemente, bueno, célebre en cuanto al aborto por tener 3 de los países que tienen una prohibición total del aborto, aunque este ponga en riesgo la vida de la persona. Hay penas de cárcel bastante fuertes en la región y bueno, estoy pensando en Nicaragua, El Salvador y Honduras. Viena, tú como periodista en Honduras, ¿cómo ves? ¿Cómo afecta la criminalización del aborto a mujeres y a doctores en estos países? Pues los dos arriesgan apenas de cárcel. ¿Cómo eso influye en todas estas dinámicas? Bueno, muchas gracias por el espacio. Ya como comentaba Melissa, pues en Centroamérica tenemos esto que Guatemala, Panamá y Costa Rica son países que sí permiten el aborto cuando la vida de la mujer corre en riesgo. Panamá también cuando hay un caso de violencia sexual. Pero en Nicaragua, El Salvador y Honduras compartimos muchas cosas, y entre ellas pues la penalización completa del aborto en cualquier circunstancia, y pues hay penas bastante fuertes en estos casos, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que más afectan el tener una penalización completa del aborto es que muchas mujeres que han tenido una emergencia obstétrica terminan luego con un juicio por aborto, aunque ellas de repente solo iban a buscar una atención, ¿verdad? Y esto es muy grave porque significa que todas las mujeres en esta región estamos en riesgo de poder pasar por un proceso judicial, aunque haya sido un embarazo deseado. Incluso hay un caso que actualmente está abierto de una mujer que ni siquiera sabía que estaba embarazada, y ella fue al hospital y terminó saliendo pues con un delito de aborto. Y es muy duro realmente para las mujeres, porque a veces ni siquiera han podido pasar de repente un proceso de duelo, un proceso para entender por qué está pasando con sus cuerpos, ¿verdad? También hay un problema muy grave con la salud sexual y reproductiva, con la educación en esos temas. Y pues en el caso de los médicos, de hecho, resulta que un estudio que hizo hace poco Somos Muchas y Opto Internacional, organizaciones que trabajan el tema en Honduras, nos dicen que el 64% de los casos judicializados en Honduras fueron denunciados por médicos
que rompieron el secreto profesional que tienen con sus pacientes y decidieron, incluso en algunos casos, los médicos obligaron a estas mujeres a admitir que su aborto había sido inducido, ¿verdad? Y en otros casos, como les digo, ha sido una por violencia obstétrica y luego los médicos incluso forman parte de de los juicios y hablan en contra de estas mujeres y hacen dictámenes y todo. Yo creo que ese es un problema muy fuerte porque de hecho para hablar del tema de salud sexual y reproductiva en Honduras hay que hablar de que no existe la pastilla anticonceptiva de emergencia, es ilegal en Honduras y fue ilegalizada por un grupo de médicos pues en 2009. El Colegio Médico emitió un dictamen diciendo que esta pastilla era abortiva y aunque al principio no pasó, el presidente vetó ese decreto porque se había aprobado en el Congreso Nacional, cuando surge el golpe de Estado y cambian todo el gobierno, pues el ministro de Salud en ese momento sí puso ilegal esta pastilla y desde entonces no se puede utilizar y esto ha afectado mucho, sobre todo a las sobrevivientes de violencia sexual, porque no hay una forma en la que ellas puedan evitar un embarazo no deseado. O sea, no solo estamos enfrentándonos a que hay muy poca educación en salud sexual y reproductiva, sino que también a que las mujeres no pueden evitar un embarazo, aunque sepan cómo hacerlo, ¿verdad? Y la verdad que esto es muy complicado, porque incluso ese médico, que ahora es diputado del Congreso Nacional, dijo que se equivocó. Dijo que no había un dictamen de la FDA en aquel momento que dijera que no era abortiva y actualmente pues pidió que porque él no había pensado en las niñas violadas, porque él no sabía, ¿verdad? Y pidió en el Congreso que se discutiera el tema y nadie le hizo caso, ¿verdad? O sea que la misma persona que hizo esto lo ha pedido y no los escuchan, entonces ha sido muy difícil. Digamos que durante este tiempo, o sea, en 2008, nosotros contabilizamos que habían 1.240 denuncias por violencia sexual y para 2018 vemos que son más de 2.500. Eso significa que los datos, al menos de las denuncias, porque obviamente nunca vamos a poder conocer como la cifra real, han sido el doble en todos estos años que no ha habido una pastilla anticonceptiva de emergencia para poder atender estos casos. Y un grupo de organizaciones se reunió pues, para hacer un protocolo de atención a sobrevivientes de violencia sexual. Incluso aquí estaba la Secretaría de Salud y al final nunca se aprobó ese protocolo porque significa aprobar que exista la pastilla anticonceptiva de emergencia, ¿verdad? Y pues al final esto es como muy, muy difícil porque no hay un método para evitar el embarazo. Actualmente lo que utilizan es el método Yuspe, que se utilizan pastillas anticonceptivas normales, pero estos tienen efectos secundarios más graves para las mujeres y además no es tan efectiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que para hablar de aborto primero tenemos que hablar de ese tema. Es muy difícil. Honduras también en estos últimos 10 años, después del golpe de Estado, tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas de Latinoamérica, con 101 embarazos por cada 1,000 mujeres, y son datos muy impactantes, pues. También hay muchos partos de niñas menores, o sea, entre 2009 y 2018 hablamos de 215,000 partos en niñas menores, de estos 819 son de niñas de 14 años, incluso hay partos de niñas hay 40 partos de niñas de 10 y 11 años, y como les comentaba, pues esto es una situación muy difícil, pues, porque las mujeres no solo están teniendo problemas para acceder a métodos anticonceptivos, sino que también está penalizado en ese caso, pues, y no están recibiendo una atención adecuada después de una violencia sexual. Como les decía, este protocolo, por ejemplo, lo que intenta evitar es porque algunos médicos le piden a las mujeres que lleven una denuncia para atenderlas en los sistemas de salud, cuando sabemos que la denuncia es un derecho y no es una obligación, y también para evitar que haya una revictimización en esos casos, ¿verdad? Y bueno, luego obviamente teniendo ese contexto en que la salud sexual y reproductiva de las mujeres es muy dura en esos casos, pues no digamos en poder acceder a un aborto,
Sabemos que un 5% de las muertes maternas en Honduras pudieron haberse evitado si existiera un aborto, por lo menos en las tres causales. De hecho, la Asociación de Ginecología en Honduras incluso ha hablado y ha dicho que se necesitan, que ellos necesitan que esté despenalizada al menos en esas tres causales, porque no pueden atender correctamente a las mujeres. Y yo creo que, bueno, con eso les hago el panorama de Honduras, y que yo creo que compartimos mucho con la región. Solo que digamos que el tema de la cuestión anticonceptiva de emergencia es un tema muy, muy complejo, porque también nos enseña cómo los grupos religiosos y los grupos muy conservadores se han logrado meter dentro de el Congreso Nacional para poder lograr este tipo de cosas. Gracias, Viena. Sí, muy interesante eso lo que cuentas, de que hay pasos, ¿verdad? Y lo que está pasando en Honduras, bueno, como lo habíamos mencionado hasta el principio, como Chiste lo había mencionado, cada país y cada está atravesando por sus propias cosas y estableciendo las prioridades en las cuales uno tiene que acceder para obtener esta igualdad verdadera de género. Muchas gracias, Viena. Muy bien, ahora subiendo. Así, tenemos algunas preguntas en los comentarios. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a leer sus preguntas al final de nuestras rueditas de preguntas, pero ya no se les ha olvidado. Y sigan comentando y preguntando. Annette, en México hay un panorama muy diverso en cuanto al aborto, ¿verdad? Pues cada departamento tiene sus propias leyes, y en la Ciudad de México y en Oaxaca el aborto es legal, mientras que en otros departamentos todavía hay muchas restricciones ahora. ¿Y cómo esto se traduce en la realidad del país? Y me pregunto, porque me imagino que hay muchas personas que van a viajar o van a intentar viajar hacia México, pero como sabemos, México es un país donde hay mucha desigualdad. ¿Cómo eso es una realidad? ¿Cómo eso, este panorama legal tan diverso, y cómo eso se puede cómo la gente lo vive en su día a día en México con este panorama? Gracias. Hola Melissa y hola a todas. Muchas gracias por invitarme y qué gusto poder escucharlas y compartir estos panoramas, ¿no?, de nuestros países. En México, como bien dices, es una cosa bien, bien compleja, porque está la parte, todas las partes están un poco polarizadas, porque justamente tenemos sistemas legales que están un poco complejos, hay muchas lagunas jurídicas. Entonces, voy a tratar de resumir el panorama de México, de explicarlo, de mostrarlo desde tres puntos eje, que creo que nos pueden ayudar a entender más o menos cómo está esta situación en México, ¿no? Una es la parte legal, la parte jurídica, cómo se maneja, la parte social, de tanto de salud pública como del feminismo, de las demandas que hay actualmente, y la parte comunicativa, ¿no? La parte lingüístico-comunicativa en la política, que también, vaya, pues, habiendo estados o, como bien dices, departamentos difiriendo tanto entre sí, pues también esta parte comunicativa se vuelve un desastre a grande escala, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con la parte social, que son, pues, números que a lo mejor nos pueden dar un poquito de información acerca de cómo está la situación del aborto como tema de salud pública en México. Para empezar, la situación en México no es si hay o no hay aborto. Hay aborto. La situación es que no está legislado bien claro en cómo en cada departamento, cada región, que aquí los llamamos estados, ¿no? Entonces, el aborto existe porque en el último registro hay mucha cifra negra, es imposible saber exactamente cuántos, pero gracias a colectivas feministas y organizaciones civiles, pues sabemos que hay de 750,000 a 1,000,000 de abortos clandestinos anuales. Esa fue la última cifra, si no mal recuerdo. Ahora, dentro de estos abortos clandestinos, estos abortos clandestinos más bien constituyen una de las cinco primeras razones por las cuales hay mortandad en maternidad o mortandad materna. Entonces, si hacemos las cuentas, pues la cifra nos sale muy, muy alta acerca de las mujeres que mueren a manos de, pues, la práctica insegura del aborto, ¿no?
Después tenemos otras cifras también que me gustaría recalcar, que son de esos abortos clandestinos, de esas muertes que están en las 5 primeras razones de muertes de mujeres, el 12% son de niñas y adolescentes. Entonces también creo que cabe destacar no solamente el análisis del aborto como una situación, sino también un análisis histórico y social de quién está abortando, por qué están abortando y cómo están llegando a un embarazo, que a fin de cuentas es el primer paso, ¿no?, del aborto clandestino. Y para responder a esa pregunta, pues tengo algunas otras cifras, que son que en México además existen más de 50 violaciones diarias registradas, y dentro de ese registro el número de violaciones que son denunciadas o que son visibilizadas en carpetas de investigación es menos del 1%. Esto quiere decir que el 99.7% de las mujeres que son violadas, que tienen una agresión sexual, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2019, la cifra de, pues es alarmante, ¿no? 99.7% de las violaciones o no son denunciadas o se denuncian y no se les da seguimiento jurídico o a carpeta de investigación, ¿no? Entonces, bueno, esas son como algunas cosas que nos permitirían digerir un poco mejor los datos legales en México, ¿no? Entonces, ahora vámonos a la parte legal. ¿Cómo está? Es una maraña. En México tenemos 32 entidades, 32 departamentos, como bien lo decías, aquí considerados estados. Entonces, en México no ha habido esta propuesta de o para la agenda política de cambios en la salud reproductiva, aborto, a nivel nacional. Entonces se ha manejado a nivel estatal, a nivel departamental, por así decirlo, ¿no? En dos entidades, Oaxaca y Ciudad de México, el aborto es legal, sin restricción, ¿no? El aborto es legal para todas y todos. Ahora, ¿qué pasa con esta situación de la legislación? Hay estados en los que no es legal, pero hay, por decirlo de alguna manera, cierta amnistía, cierto amparo legal que son razones principalmente hechas desde un código de ética y moral, ¿no?, en las cuales se puede considerar este amparo, se puede considerar no llegar a la ilegalidad o no tener ninguna consecuencia jurídica si se lleva a cabo el aborto, ¿no?, que son principalmente si es tipo por violación, si hay embarazo de riesgo, si hay malformaciones en el feto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en esa situación hay lugares en donde a lo mejor no sabemos si es legal o ilegal, depende mucho, pues, ahora sí, de la moral y ética, tanto de la persona que va a llevar el caso jurídico, como lo mencionaban las compañeras, de los propios médicos, ¿no? El reporte médico, pues, tendrá, digamos, la decisión, ¿no?, de criminalizar a una mujer en algunos estados de México va a estar totalmente en manos de los médicos, de las enfermeras, de estos reportes médicos, ¿no? Considerando que en México hay muchísimas comunidades indígenas y sesgadas, discriminadas, ya no hablemos tanto de si llega el aborto o no llega el aborto, no llega ni siquiera la salud pública más básica y digna, ¿no? Entonces estos reportes a veces se vuelven, pues, un sueño utópico para muchas personas, muchas mujeres que tienen embarazos de alto riesgo, que tienen alguna excusa legal, por así decirlo, ¿no? Y después están algunos estados en donde está, no solo es ilegal, sino que también está criminalizado, está penalizado, ¿no? Entonces, aquí no solamente está la falta de acceso a este servicio, no está, también está como esta situación de si se puede o no se puede, pero además, si esas razones no son suficientes o la persona que lleve a cabo este juicio considera que las razones no son suficientes, entonces esta persona se vuelve una perseguida, ¿no? Inicia una persecución criminal en ese caso, ¿no? Entonces es una maraña porque de repente llegamos a que, pues, si se sabe que hubo un aborto, entonces eso va a quedar a manos de autoridades. Esas autoridades van a decidir con base en una situación, pues, moral, ética, y pues se vuelve una maraña donde hay muchísimas lagunas jurídicas, donde hay perseguidas criminales que
como bien dicen las compañeras, a veces ni sabían que estaban embarazadas, que probablemente no tuvieron acceso a la educación sexual integral, que además los números son bajísimos en México, y que a lo mejor hasta fueron víctimas de una violación, y que además son menores de edad, ¿no? Entonces, hay muchísimos números, muchísimo contexto que está como muy enmarañado. Y después tenemos la parte comunicativa, ¿no? ¿Cómo se visualiza el aborto? ¿Cómo se percibe el aborto en México? Desafortunadamente creo que tanto los medios de comunicación como los medios políticos, los partidos políticos en México han manejado el tema del aborto como una situación filosófica, de ideología, de postura política, y no como el problema de salud pública que es dadas las cifras de muertes de mujeres, ¿no? Entonces, este manejo constante del aborto como una situación de posición o de postura ideológica, pues ha causado que de cierta forma, principalmente la comunicación política, ¿no?, esté sesgada o esté repleta de posturas morales o éticas, ¿no? Se habla muy poco en la política del aborto como tema de salud pública, contrario a las feministas, a las colectivas, al debate público, al debate social, a las protestas, ¿no? En donde ampliamente se percibe este vislumbre, esta percepción de las, principalmente de mujeres, ¿no?, que ya han entendido, ya hemos llegado a un punto en el que sabemos que no hay igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En México mueren 10 mujeres, entre 10 y 11 mujeres diarios a causa de feminicidio. Entonces, no hay igualdad, y entre mujeres hay demasiado sesgo. Unos estados sí tienen la legalidad para el aborto, otros no. En otros hay que explicarlo o hay que darle una razón ética, ¿no? Entonces, de repente eso se volvió un poco un debate, ¿no?, público entre mujeres. Entonces, pues, por un lado me alegra saber que esta manera comunicativa de manejar el aborto de la parte civil, de la parte de ciudadanía, pues se ha abierto un poco más, ¿no?, al punto de que hay personas que acompañan en este proceso, ¿no?, las socorristas, organizaciones civiles que acompañan en este proceso, que hacen información, que hacen activismo, las mismas clínicas que están en la Ciudad de México, que son legales, ¿no?, hacer un poco de activismo también en ese sentido. Pero incluso, por ejemplo, una organización que me llama mucho la atención, que son las Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Ya rompimos en la sociedad civil esta barrera del conservadurismo dentro de la religión cuando se habla de salud pública, pero en la política, y concuerdo con la compañera Gabriela, lo único que tenemos en común entre partidos políticos y corrientes, por así decirlo, pues es esta constante ignoración, esta constante venda y velo negro que le ponemos a la demanda del aborto legal para todas, ¿no? Entonces, eso sería más o menos como el panorama en México. Este es un poco enmarañado, un poco difícil de comprender porque está polarizado, hay muchísimas situaciones a considerar, pero creo que eso sería en general como estamos por acá. Gracias, Annette. Sí, se ve muy, muy complicado. Muchas gracias por explicar esto, ¿no? Por las cuales muchas veces muchas mujeres tienen que abortar y uno no habla suficientemente de eso tampoco. Entonces, muchas gracias por también establecer eso. Ahora que ya estamos casi al tiempo, al tope, solo quisiera, bueno, viendo estos panoramas rápidamente, si cada una de ustedes me puede un poco explicar a mí, bueno, y a la audiencia, ¿cómo ve usted el futuro en términos de la marea verde, verdad? Sí, la marea verde de Argentina, como, bueno, esto en los medios se ha hablado mucho, si la marea verde va a extenderse en la región, etcétera. Giselle, por un punto de vista regional, como en su posición de International Planned Parenthood, ¿cómo podría usted contestar esta pregunta? Buenísimo, gracias. Y después tengo un comentario para mis colegas también, que me hicieron reflexionar mucho, me encantó escucharlas. Bueno, yo diría, yo soy una optimista empedernido, ¿no? O sea,
uso verde, veo verde. En el 2018, después de haber visto la derrota de la ley, como dije, viajé a Puerto Rico, las mujeres llenas de pañuelos verdes, su propio pañuelo verde, con su propio lema, tratando de defender una ley que querían coartar, ¿no es cierto? Puerto Rico tiene el aborto legal como parte de los Estados Unidos, pero como también pasa en los Estados Unidos, se busca coartar la implementación real de la ley. Veo Chile, ¿no? ¿Saben? Chile, inmediatamente después, pasó la ley en Argentina, se puso un proyecto de ley en el Congreso en Chile. Veo grandes oportunidades ahí. Chile tiene una situación terrible ahora en donde hay un montón de mujeres que recibieron píldoras anticonceptivas defectuosas, que quedaron embarazadas contra su voluntad. Esos son casos que estamos acompañando, ¿no?, cercanamente. Creemos que hay ahí un potencial enorme de reparar y hacer justicia con estas mujeres y a la vez generar un cambio más profundo. Chile tiene también, está en el proceso de definir su constitución en democracia por primera vez. Empezamos con una composición paritaria que creo que es directo impacto, ¿no?, de lo que pasó en Argentina. Entonces creo que lo que pasó en Argentina tiene el potencial de, como dije, acá no hay recetas, lo que tiene el potencial es de inspirar movimientos muy diversos con su propia naturaleza y su propio desarrollo y en sus propias condiciones históricas, y servir como fuente de inspiración y de unificación en nuestra esperanza compartida como feministas, ¿no? Especialmente quiero hablar del caso de Colombia, porque ustedes saben, en Colombia el aborto era completamente penalizado, se abrió la ley en el 2006, ya llevamos 10 años de experiencia, ¿no?, más de 10 años de experiencia trabajando en ese contexto con causales. Hay un grupo de organizaciones, que son como 100 organizaciones colombianas, que crearon un movimiento que se llama Causa Justa, que busca quitar el aborto del Código Penal, como es el caso en Canadá, ¿no?, que no, el aborto no es parte del Código Penal, es simplemente un procedimiento de salud, de protección de salud. Y bueno, la Corte tiene enfrente ese caso, ¿no? Esperamos que para octubre, quizás antes, se pueda expedir. Yo sí veo que ahí hay una fuerte vinculación de nuevo como entre las activistas más jóvenes, ¿no?, que han asumido el verde como su bandera de cambio, ¿no? Y creo que esto va a tener impacto de distintas formas en toda la región, sin para nada ignorar, ¿no?, las enormes dificultades que existen en algunos contextos. Solo quería, porque Viena me hizo pensar cuando hablaba de Honduras, ¿no? Siempre digo que nuestro corazón como argentinas está con aquellas mujeres, y pienso en Honduras, pienso en la República Dominicana, bueno, en todos los países, ciertamente, acompañamos muy cercanamente la situación en Venezuela, con aquellas mujeres que la tienen más difícil, ¿no? Porque no se ve en este momento una posibilidad concreta al frente, ¿no? Y reflexionaba cuando bien hablaba de que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito hace 15 años atrás, el lema que desarrolló fue educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¿Por qué? Porque tuvieron como una claridad de que a nosotros no nos toca elegir. A nosotros nos toca empujar todas las batallas y escoger dónde, cuándo, cómo, ¿no? Parte de la táctica, en qué lugar, en qué estado, en qué parte, en chiquito, en grande, porque la lucha es por los derechos, ¿no? Entonces a mí me quedé pensando en eso porque me parece que está bueno pensarnos en nuestros movimientos locales por el aborto legal y seguro con una plataforma más amplia, ¿no?, de avance de derechos, y siempre con una trayectoria de largo plazo, porque la conquista de derechos nunca ocurre sola, ¿no? Y además, nuestra experiencia nos indica que aún en el mejor de los casos, no es rápido, ¿no? Acá, y en este caso, en el caso argentino, así, 20 años de lucha sin parar, ¿no? Y solo quiero responder a una de las preguntas sobre la religión. Argentina es un país, todos somos católicos, mucha presencia evangélica también, pero además nosotros tenemos un condicionamiento político en este momento muy fuerte, que es que tenemos un papa argentino. Y eso no es para nada una ventaja cuando se trata de el tema de un tema como es el aborto legal y seguro, y la voz que la jerarquía católica ha tenido consistentemente en contra de la ampliación de derechos, no solo en relación al aborto, pero leyes anteriores que tuvimos, como la identidad de género, matrimonio igualitario, en fin. Entonces, creo que eso es un componente. Digo, si nosotros pudimos, con un papa argentino en funciones,
Entonces, creo que eso es posible aún en condiciones más difíciles. Y en México, Anette habló, nosotros trabajamos muy cercanamente con las católicas por el derecho a decidir, que existen en toda la región y que buscan precisamente desafiar a la jerarquía católica, porque resulta que las mujeres católicas también tenemos sexo fuera del matrimonio, también tenemos sexo por placer, también usamos anticonceptivos y también abortamos, ¿no? Y ellas han mostrado cómo lo que la jerarquía católica presenta como el dogma difiere de la experiencia real de las mujeres concretas y comunes que nos identificamos como, como católicas, y es un trabajo que me encanta. Eso quería decir, muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. No sé si alguien quisiera contestar a lo que ha mencionado Giselle. O simplemente, ¿no? Simplemente, bueno, queríamos pasar un poco por la región y ver un poco cómo, cuáles son los cambios ahora. Gabriela, no sé si hubieron más debates después de que lo que pasó en Argentina, que no es un país vecino, pero no está tan lejos tampoco, y no sé si eso influyó un poquito sobre lo que, no sé, lo que se está hablando en Venezuela, o como mencionaste también, influyó quizás en debates cercanos a los derechos reproductivos y sexuales en el contexto de Venezuela. Yo creo que sí, yo creo que sí influyó bastante. Igual que Giselle, yo estoy bastante esperanzada, aunque el panorama esté como bastante lúgubre en este momento. Yo siento que el camino en general que nos estamos trazando es un camino de reconquistar derechos, y siento que no hay forma de ir echando eso para atrás. Siento que es algo que eventualmente va a suceder, entonces me mantengo bastante esperanzada. En Venezuela hay una organización de movimientos feministas que es bastante joven, quizás no tiene tanta musculatura de organización o musculatura de calle, pero aún así sí es algo que yo creo que está creando, y sí siento que lo de Argentina ayudó muchísimo al debate, porque bueno, es un país de la región, es un país vecino, es un país hermano. En Venezuela hay comunidad argentina, hay muchos emigrantes venezolanos también en Argentina, entonces es como inevitable que se genere como un diálogo interesante en todo ese tema. Este mes he visto como bastantes debates, también como mencionaba Giselle, como de crear una plataforma más amplia. He visto bastantes debates y también como con muchos tipos de estrategias. Hay ONGs que se deciden enfocar en estrategias como mucho más pedagógicas, o de protesta de calle, o de activismo, ese tipo de cosas. Hay otras que, por ejemplo, abogan por un tema de facilitación del proceso de adopción, que a algunas personas les puede parecer bastante curioso, pero lo hacen de forma que se pueda garantizar que la parturienta pueda tener un tipo de acompañamiento, que pueda tener acceso a otro tipo de opciones, y también se puede ver como un camino también para la apertura, para el tema de la despenalización del aborto. Hay otras estrategias que, por ejemplo, se parecen más a las que se hicieron en Uruguay, que es como enfocarse en lo que es legal en el país. Entonces, bueno, ya que nosotros tenemos la excepción de que se puede hacer la terminación del embarazo para resguardar la vida de la madre, lo que se quiere es como ampliar este concepto a qué significa resguardar la vida de la madre. Significa que la madre solo está en riesgo cuando puede morir dando a luz, o que su salud mental, su psicología, todo esto puede ser algo que se puede tomar en tema. Entonces, todas estas son cosas que se están como debatiendo en este momento. Sí hay iniciativas, desde hace 6 años se está haciendo un encuentro nacional de mujeres en torno al tema de derechos reproductivos, que ha creado también como una masa crítica bien importante, y ahorita se quiere plantear una plataforma unitaria en pro del aborto legal. Entonces, bueno, aunque en Venezuela el movimiento feminista sea bastante joven, todas estas organizaciones están agarrando forma, están agarrando fuerza, y yo creo que también, las nuevas generaciones también les ha tocado vivir como una realidad tan dura. Han sido víctimas de tanto abuso que también son como respuestas que se hacen inevitables. Entonces, mi esperanza sin duda es que sí, que en un futuro cercano podamos ya contar como con un panorama de derechos reproductivos mucho más generoso de lo que tenemos en este momento. Gracias, Gaby.
Y ahora sí me interesa saber un poco más entonces sobre Honduras, que también se ha tocado también bastante en 2021. Si nos puedes explicar un poco eso y cuáles son tus esperanzas o expectativas hacia el futuro. Diana, gracias. Sí, gracias. Bueno, yo creo que ese tema es bastante complicado. O sea, 2 semanas después de que se aprobó el aborto en Honduras, acá los diputados del Congreso Nacional impulsaron una legislación llamada, que le llamaban escudo contra el aborto. Lo que ellos querían era convertir el artículo dentro de la Constitución que prohíbe el aborto como un artículo pétreo, es decir, que solo pueda modificarse con una nueva Asamblea Nacional Constituyente, con una nueva Constitución. Al final no se logró porque hubo mucha discusión sobre que eso no se podía hacer. Entonces lo que se hizo fue que antes ocupábamos 86 de los 128 votos en el Congreso Nacional y ahora se ocupan 96. Y digamos que este es un panorama complicado porque el aborto se discutió en 2017 cuando se creó un nuevo Código Penal, por las tres causales. Y lo único que conseguimos con eso fueron 9 votos a favor, 9 de 128. Entonces, hablamos de un Congreso Nacional que inicia todas sus sesiones rezando. O sea, que estamos en un estado que la Constitución dice ser laico, inicia rezando. Un presidente del Congreso Nacional que cree que la tecnología 5G nos va a hacer abortar a todas. Es muy, muy difícil en ese sentido, ¿verdad? Yo les comentaba un poco que el tema de la criminalización, pues al final no, actualmente no hay mujeres que estén presas por aborto, porque las penas son de 3 a 6 años, es decir, que se pueden conmutar. Pero al final, digamos que esos casos, algunos sí tienen sentencias que al final afectan la vida de las mujeres. Y lo más importante aquí es que las mujeres que están siendo criminalizadas, por ejemplo, 40% de los casos son empleadas domésticas. Todos los casos esos que les comentaba, que el 64% fueron denunciados por el sistema de salud, hablamos de lugares del sistema público, no hablamos del sistema privado. Eso nos quiere decir que además no son las mujeres ricas las que están pasando por estos procesos en un país con tanta desigualdad, ¿verdad? Y es muy difícil porque al final, como les decía, los médicos también están muy involucrados en esto, han hecho dictámenes médicos donde dicen que encontraron medicamentos en la vagina de las mujeres, aunque no puedan decir que sí es un misoprostol o no, y al final eso al final ha conseguido que las mujeres puedan tener una sentencia favorable, pues, porque los jueces, algunos jueces sí miran esas cosas. Yo creo que al final, como les comentaba, es un país muy difícil para las mujeres. Yo que cubro este tema todo el tiempo, siento que hay un abandono, que el Estado simplemente no nos mira. O sea, por ejemplo, el delito de femicidio comenzó a existir en 2013 y solo existen 15 sentencias condenatorias. 15 sentencias condenatorias en un país donde cada 16 horas muere una mujer de forma violenta. Entonces, digamos que es muy difícil, pero al mismo tiempo, o sea, ante ese panorama que nos hace con tanta desesperanza, yo miro que cada vez los movimientos de mujeres, acá hay mucha organización, digamos que los movimientos de mujeres están organizados y hay una plataforma que se llama Somos Muchas, que se dedica exclusivamente al tema de salud sexual y reproductiva, que ahí se convergen varias organizaciones de mujeres, todos los años hacen un encuentro nacional. Y cada vez yo miro más gente, más muchachas con sus pañuelos verdes, en todo el país, pues. Entonces, digamos que, como comentaba Gabriela, aunque uno mire este panorama tan difícil en el aspecto político, en el aspecto de cómo lo piensa la gente, al final son cosas que eventualmente tienen que irse dando. O sea, porque al final hablamos de que todos queremos mejorar nuestras condiciones de vida. Y yo realmente creo eso. Yo también, o sea, hace 6, 7 años no entendía bien estos temas. Y a mí me llegó mucho la campaña que se hizo en Argentina, fue la que a mí me hizo entender por qué era importante que todas estemos involucradas. Y yo entonces, viendo mi caso personal y viendo cómo terminé haciendo reportajes todo el tiempo, escuchando a las mujeres en todo sentido, ¿verdad? Yo creo que, a pesar del panorama tan difícil, pues vamos a seguir. Y yo, eso es lo que siempre digo, pues seguimos escuchando a las organizaciones siguen saliendo, acá hay mucha protesta, aunque a veces hay mucha represión también. Pues eso es lo que yo creo, que sí, siempre va a seguir ante el panorama tan difícil. Gracias, gracias Diana por sus palabras. Súper, súper fuertes y sí, muchas gracias por explicarnos un poco sobre la perspectiva hondureña.
Yo como salvadoreña, bueno, te lo agradezco un montón de resaltar también a Centroamérica en estos espacios. Annette, bueno, cuando uno, bueno, y cuando hablamos nosotras dos también sobre qué podemos cubrir sobre México en Global Voices, siempre resalta esto, ¿no? De tensiones entre el poder ejecutivo de AMLO, del presidente mexicano, con organizaciones feministas. Cuando bueno, este gobierno, bueno, este ejecutivo sale de, bueno, se autoproclama de izquierdas. Entonces, ¿hay una diferencia entre lo que está diciendo el gobierno y una esperanza de que se pueda hablar, legalizar, normalizar, quizás es una mejor palabra, normalizar el aborto y derechos sexuales reproductivos, la educación, la prevención? ¿Cómo ves eso tú con este gobierno actual ahora? Híjole, pues es que creo que es una situación un tanto compleja porque por un lado creo que la situación de atención política a las mujeres está totalmente politizada, principalmente porque ya también vienen elecciones, ¿no? Entonces, la situación de apoyo a la mujer, principalmente mediático, porque vaya en política, pues sí hemos logrado en México bastantes reformas y bastantes cambios, principalmente para situaciones de violencia sexual a la mujer, pero como tal en derechos reproductivos, este tema está totalmente en el aire, ¿no? El gobierno actual, a pesar de que se ha autodenominado de izquierda y feminista, pues el aborto lo ha dejado para otro día, ¿no? Existen estas conferencias todos los días en donde principalmente se da información acerca de la situación de la pandemia, de lo que se está haciendo, ¿no? Él proclamó la llamada cuarta transformación, ¿no? Que es lo que es el concepto por el cual este gobierno se rige. Y pues lo último que se nos dijo, la última resolución que se nos dio acerca de la demanda del aborto fue que se pensaba que se podía poner a consulta ciudadana, ¿no? Ahora en este gobierno está esta situación de querer preguntarle a la ciudadanía como parte de una democracia, ¿no? ¿Qué es lo que quiere y qué no? Desconocemos todavía todos los mexicanos cuál es el proceso para esa consulta ciudadana, ¿no? ¿Cuáles son los estatutos o la logística de por qué algunas cosas se ponen a consideración ciudadana y otras no? Entonces, pues la última propuesta fue como, bueno, pues se podría poner a consideración ciudadana porque, y cito al mismo presidente, porque pues todos tenemos libertad de expresión, porque la democracia es primero y porque pues hombres y mujeres tenemos que estar en reconciliación, ¿no? Citando al líder. Entonces, por un lado, pues tenemos sí un panorama un poco difícil. Además, la situación política estatalmente, yo creo que la manera en la que yo veo que México podría llegar a una unificación de aborto legal, seguro y gratuito para todas sería si estatalmente todos estos departamentos pues decidieran que tenemos que despenalizar y hacer gratuito y legal el aborto. Desafortunadamente, pues tenemos este contexto también en el que hay algunos estados en donde algunos candidatos, ¿no? A puestos políticos están acusados de violación y él mismo se ha cuestionado indudablemente al presidente y seguimos en esta situación de un código de reconciliación entre hombres y mujeres, en respetar la libertad de expresión pues de todos y todas, ¿no? Entonces, de cierta manera, esta situación política se vuelve un poco pesada porque se supone que tenemos a la izquierda de nuestro lado, esta izquierda que no está viendo para nada por las minorías, mucho menos por las mujeres, ¿no? Y luego tenemos la parte politizada de la ultraderecha y de la conservadurez que también hacen visibles algunas situaciones de violencia para las mujeres, pero el aborto está completamente restringido de ese cuestionamiento político, ¿no? Entonces, en la política, si yo tuviera que dar una previsión, pues digo que es un panorama difícil, pero por otro lado pienso que el mismo hecho de que ellos se autodenominen feministas y de izquierda, ¿no? En algún momento va a tener que derivar en que las demandas sean muchísimo más puntuales, ¿no? Tengo mucha esperanza porque en México los pañuelos verdes son cada vez más,
visibles, las protestas están cada vez más enfocadas en crear agendas públicas, ¿no? Y por supuesto el aborto y que nos retomo esta frase de una cartulina que vimos ayer en las marchas, las únicas dos cosas que queremos es que nos dejen de matar y que nos dejen vivir, ¿no? Entonces, creo que las feministas y las organizaciones tienen bastante claro que es la vida la prioridad política en la agenda del feminismo y el aborto viene consigo, ¿no? Entonces, estoy optimista, veo muchísimo movimiento, veo muchísimas ONGs, veo muchísimas organizaciones civiles de acompañamiento, incluso clínicas, ¿no? Hospitales que ya están retomando este activismo verde, ¿no? De marea verde. Entonces, pues a lo mejor la parte política está un poco tensa, pero por parte de la presión y social, pues ahí estamos las feministas día con día demandando que se haga realidad. Gracias, Annette. Wow, bueno, he aprendido tanto de ustedes cuatro. No hemos podido despedirnos de Giselle, que ha tenido que irse, pero se le agradece mucho su aporte también. Wow, muchas gracias. Y la verdad que sí, me dan un poco de esperanza con todo lo que me están contando de las, bueno, viene de las organizaciones feministas, ¿verdad? Y de mujeres de la región. Y mil gracias. Tenemos una pregunta y no sé quién quisiera contestarla, pero es básicamente así. Gracias a la persona técnica. ¿Cómo ve el desarrollo del turismo del aborto? Entre comillas, como lo presenciamos aquí en Europa Central, entre Polonia y la República Checa, por ejemplo. Entonces, no sé si hay viajes internacionales o tal vez internas de mujeres que tienen que abortar y cómo sucede eso, si hay. Pues, por lo menos en México, la situación, no sé si ya se le conozca como turismo del aborto, pero pues por lo menos internamente sí tenemos un flujo de migración, principalmente de migración de Centroamérica. Entonces llega a suceder que personas, pues todos sabemos que ese flujo a veces está lleno de violencia y de trata. Entonces hay muchas mujeres que en el proceso de la migración pues resultan embarazadas tanto por falta de acceso a salud sexual, anticonceptivos, como por violaciones, ¿no? Entonces sí tenemos muchas mujeres que dentro del proceso migratorio hacia Estados Unidos tienen un embarazo no deseado. Entonces sí hay, digamos, focos rojos en la Ciudad de México de personas migrantes que llegan a esas clínicas o se quedan más tiempo del estimado en la Ciudad de México o en Oaxaca por esta situación del aborto, ¿no? Internacionalmente no sé, desconozco los números, si es que hay personas de Centroamérica como tal por turismo del aborto. También creo que las condiciones de desigualdad no propician que haya tanto turismo del aborto, pero por lo menos internamente en México, de estado a estado, sí hay muchísimo. Incluso pues hay organizaciones que se dedican a eso, ¿no? De acompañar principalmente a mujeres indígenas, a niñas, adolescentes que quieren abortar. Gracias. Sí, yo para agregar también diría que esto va ligado al tema de la desigualdad que produce la penalización completa del aborto, porque cuando se discute eso, todo el mundo sabe que quien tiene dinero sí puede viajar al país donde pueda realizarse un aborto seguro. Y como les mencionaba, pues en Honduras al final las que no pueden hacer eso terminan criminalizadas o terminan abortando en condiciones muy, muy difíciles. O sea, incluso es bien difícil un aborto en Honduras porque luego tienen que hacerse otro, por ejemplo, un legrado que puede costar hasta $600. ¿Y quién puede acceder a $600 tan fácilmente? Pues entonces creo que sí, digamos que para la gente que sí tiene capacidad económica, sí puede irse a otro país en busca de eso, y lo sabemos qué pasa. No hay como una cifra, pero sí sabemos. Gracias. Y Gaby, no sé si tienes algún comentario que añadir. He leído flujos entre Brasil y Colombia, me imagino que eso, bueno, por supuesto entre Venezuela y Colombia, pero
con la situación de migrantes venezolanas también, me imagino que eso impacta mucho, ¿no? Sí, me parece que la situación en Venezuela se parece mucho a lo que comentan ambas compañeras. No hay, hay una crisis económica muy ruda que no permite a gran parte de la población realmente decir voy a viajar. También hay un control cambiario, acceder a dólares. Estamos como en una situación de control cambiario, más dolarización, entonces más hiperinflación. Entonces realmente sería como una persona con mucho capital, las únicas que podrían realmente hacer un viaje. Pero lo que sí me atrevería a decir, esto es algo que lo digo realmente sin tener como números en mi mano, pero me atrevería a decirlo, que sí se uniría al tema de la migración. Si una mujer decide emprender un viaje para precisamente hacer una terminación de embarazo, no sería este concepto de turismo exactamente, sino que sería una persona que ya decidiera como finalmente salir del país, ir a Colombia, ir a Brasil, y bueno, y también me llama la atención las decisiones de vida, ¿no? Que es como eliminar una decisión de vida para tomar otra, que también es como algo bien grave. Entonces sí me atrevería a decir que en Venezuela eso sería una situación que se liga muchísimo con la migración, tomando en cuenta que las mujeres son particularmente vulnerables cuando están migrando en pie en Venezuela, en la región. Son particularmente vulnerables a abusos, explotación sexual, abusos de cualquier otro tipo. Entonces también esto puede ser algo que ponga sus vidas en riesgo, si ese es el caso. Gracias, gracias. Muchas gracias por sus respuestas, por su compartir su experiencia y su experticia sobre este tema súper súper importante. Y como se ha dicho, que el derecho a un aborto seguro es también el derecho a la vida de la mujer. Y entonces, bueno, se le agradece mucho a todas, a nuestras panelistas, a nuestra audiencia. Les invito a visitar nuestro medio de periodismo colaborativo en globalvoices.org, donde podrán ver notas y opiniones del mundo entero en más de 30 idiomas. Y de ahí también se pueden registrar a nuestros boletines diarios y semanales de Global Voices. Y también nos puedes seguir por las redes, por Twitter, @GlobalVoices, @GV América Latina, y en Facebook y en YouTube. Esperamos poder seguir la conversación en el futuro. En Global Voice estamos preparando una cobertura especial sobre derechos reproductivos en el mundo entero. Entonces, queremos seguir dando como luz a este tema, no solo en marzo, no solo el 8 de marzo, el 9 de marzo o el mes de marzo, pero seguirá en esto. Entonces, les agradezco mucho a todas y todes y que tenga un feliz día. Gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Gracias.